antes en esta comunidad era, pues, digamos, una comunidad que siempre tenía, ¿no?, vicuñas, entonces, pero no se manejaba por cuestiones, digamos, que la reserva de fauna Ullahulla, su categoría no permitía, ¿no? Entonces, desde 1999 se ha pensado recategorizar el área, y desde ahí entonces se ha empezado a manejar nuestro recurso, que es la vicuña. Antes esquilaban, por lo menos esquilaban unos 300 vicuñas, se capturaban a nivel regional, pero ahora con lo que esquilamos llegamos a capturar por lo menos unos 7.000 vicuñas. El beneficio de la esquila es ampliamente satisface a las comunidades, porque primero hemos iniciado, no se vendía, la experiencia que hemos tomado en la captura de esquila, no vendíamos rápidamente, ¿no? Entonces, en lo que últimamente se ha organizado, cada quien tiene su personalidad jurídica, está bien organizado, entonces hoy en día ya llega el beneficio a las comunidades. Por la comercialización de la fibra de vicuña, bueno, ellos se benefician directamente, ¿no? Mejoraron un poco, ¿no?, sus ingresos de sus economías, de los pobladores locales. Cada socio se beneficia con la venta de la fibra de vicuña. Ya estamos en varias ventas con este año, o sea, con el año pasado, ¿no? Entonces, sí ha mejorado mi calidad de vida, ¿no?, de una familia, de mí mismo, ¿no? Yo, según mi objetivo, ¿no?, que me he trazado. En esta actividad se aspira a hacer y a transformar la fibra de vicuña, que no es vender materia bruta. La aspiración es, pues, organizarse más y tener un centro de transformación aquí en La Palabamba. Esa es nuestra aspiración. Ahora estamos con 18 organizaciones. Dos provincias, Bautista Saavedra, San Tamayo, con tres municipios, Charazán, Pelichuc y Curuc. El objetivo que se ha logrado es organizarse. Ya reducido la casa furtiva y podemos recuperar más especies de vicuña. Mi objetivo es, ¿no?, digamos, de mejorar en el manejo, mejorar también la calidad de fibra, ¿no? Está mejorando ahora la venta de fibra, también hemos dicho, casi quinta. Y algún día podemos industrializar de esta fibra de vicuña, ya sea podía ser en hilo, podía ser en telas, hasta podía llegar a sacar prenda de vicuña pura, así para exportar ya con valor agregado. Apoyando a las comunidades, y de esta manera en el futuro que Apolobamba puede ser, pues, un pilar fundamental en el manejo, en la protección, en conservación, en todo aspecto ambiental.